Lo siento por invitarte a salir con tanta prisa. Está bien. Para mi sorpresa, señorita Ruan, se ve mucho más bonita de lo que imaginaba. Me alegro de haber venido. Pero, señorita Yuan, no me culpes por afirmando esto directamente. Quiero ser honesto contigo. Debes saber que tengo mejores opciones con mis condiciones. ¿Es eso así? Realmente. Yo estaba dudando cuando me invitaste a salir ayer. Si no fuera por el pedido de mi mamá, instándome a venir. No creo que venga. Escuché eso, señorita Ruan. ¿Es una celebridad de internet? Sí. Eso definitivamente no funcionará. Ya no eres joven. Ganarse la vida con su apariencia no es aceptable. En nuestra familia. También mi mamá dijo que las mujeres no necesitan salir a trabajar. Cuidar a los ancianos y criar a los niños. Puedes aprender algunas bellas artes, si quieres. Los planes de carrera actuales están bien, como interés para la señorita Ruan. Pero no hay necesidad de vivir de ello. Estoy seguro. Hay un malentendido entre nosotros. Y sobre después del matrimonio. Puaj. Estoy personalmente de acuerdo. Que nosotros como pareja necesitamos tiempo juntos. Pero mi mamá es demasiado vieja. Para mí, dejarla vivir sola. Si mi mamá vive con nosotros, ella también puede ayudarte. Pero no puedes esperar que te ayude con los niños. Después de todo, ese es nuestro propio negocio. Los jóvenes debemos honrar a nuestros padres. Tú eres el que debe criar a los niños. Ah, señor Ni. Pienso, estás llevando esto demasiado lejos. No tan lejos, señorita Ruan. En realidad no tengo que decir esto. Pero, por tu bien. La juventud es demasiado corta para vivir. Tienes que saber eso. Mujeres mayores de 30 son sobrantes. Son inútiles para entonces. Sabe, señorita Ruan no es joven. Con mis condiciones, todavía puedo encontrar una mujer mejor. El sobrante, sin valor. Juzgar a las mujeres por su edad. ¿Eres de una sociedad primitiva? ¿Quién es él? Soy el novio de Ruan Chi. Mi mamá tenía razón. Tu celebridad es de internet. Tener defectos de carácter. Tener novio y aún salir en una cita a ciegas. Eres demasiado. Eres un mentiroso puro. Cuida tu lengua. ¿Mi ocupación tiene algo que ver contigo? Señor Ni, ¿te gusta mirar a la gente con lentes polarizados? ¿Por qué no te miras en el espejo antes de salir? ¿Para ver si eres digno? Estoy muy agradecido de que me miras con desdén. No. Estoy muy agradecido de que toda tu familia me desprecia. Porque es insultante ser respaldado por usted. Tú. No he terminado. Primero, ningún trabajo es noble o humilde. Los hombres se ganan la vida con su propia vida. Segundo, el género es igual. Si solo quieres ser un bebé gigante, que no se puede separar de su mamá, entonces deseo, al menos tu mamá te ha enseñado, qué es el respeto. He pagado la cuenta. Vamos. Tú. Derecha. Corta el letrero. Cuando uses un traje la próxima vez, es Armani, no Armoni. Puaj.
y Sam. Sí, lo siento, por mentirte. Lo sé. Él no es Lilan. No. Lilan. Definitivamente no es así. Oye. No quise mentirte. Sí. Todo sobre Lilan siendo mi novio está hecho por mí. Entonces no puedo preguntar para hacerse pasar por mi novio. A mi mamá le acaba de pasar. Organízame una cita a ciegas. Así que fui con eso. Intenté usarlo para compensarlo. Así que, ¿preferirías tener una cita a ciegas con este idiota que dar un pensamiento sobre mí? Sí. Si no fuera por ti, ¿cómo voy a tener una cita a ciegas con este idiota? Como estoy humillado, al suelo, y culpado por ti. ¿Quién empezó todo esto? Sí. Te mentí. Pero si no fuera por ti, con Lin Silu a tu lado, todavía me dices palabras extrañas y haciéndome cosas raras. No haré todos los planes, solo para evitarte. ¿Me odias tanto? Derecha. Realmente te odio. Odio tu arrogancia. Odio tu justicia propia. Te odio solo ven y ve. Hace 2 años tú se fue al extranjero con Lin Silu. ¿Por qué volviste tranquilamente? ¿Por qué estás haciendo estas cosas de significado bajo todo el tiempo? No sé qué estás pensando y no quiero saber. Pero tus acciones son realmente molestando. Odio este sentimiento. Ruan, me has gustado por tanto tiempo. ¿Lo sabías? Oye. Hola, sobrino. ¿Qué estás haciendo? Lin Silu, ¿cuántas veces he dicho, no me llames así? ¿Es así como hablas con los mayores? Me fui a casa hace 2 días. Tu mamá me pidió que te trajera algo. ¿Cómo te doy? Iré a Beijing mañana por la noche. ¿Qué tal esto? Vienes a nuestra empresa mañana al mediodía. Sí.
是